Y esta vez la ruta fue a Panguinza, en Zamora Chinchipe, desde Loja. Recorrimos 98 kilómetros en aproximadamente 2 horas. El paisaje siempre es lo mejor de cada recorrido. Estás solo sobre tu moto y debes cuidar que cada bache y cada curva, tu seguridad sea lo primero. La velocidad siempre en un promedio de 60 a 80 kilómetros por hora en esta ruta, que es un buen ritmo de recorrido a pesar de la lluvia que siempre está presente en esta vía. Hay que cuidarse del tráfico pesado que dan los camiones y cabezales de la minería, pues esta zona tiene concesiones en plena operación. Yo soy medio camarón, y es que una vez me chocaron y me quedé descalibrado, siempre pasa. Me guío mucho por el GPS, pero más me guío por el sentido común. Y es que no puedes mirar el GPS y manejar mirando la vía al mismo tiempo. Antes de iniciar, siempre mira tu ruta, asegúrate que sabes a dónde vas, mira con precaución la circulación de los demás vehículos e incorpórate a la vía. Asegura tu velocidad en los límites permitidos y sé parte del tránsito regular de manera inmediata. Sí, no tendrás problemas. En ocasiones hay vehículos grandes en la vía. Por tramos, esta volqueta llegaba a los 95 km por hora, excesivo, aunque vaya descargada. Pocos chofersazos respetan los límites de velocidad y a veces causan accidentes por ello. Pero es el pan de cada día que debemos lidiar todos los motociclistas. Llegado a Panguinza y estaban los ruteros y vemos unas hermosísimas motos de trail con sus accesorios de viaje. Particularmente me gustan las motos de media cilindrada, pero la mía, que es una de 250 centímetros y de 17 caballos, tiene más pinta que nada, pero no se queda atrás. Bien dicen que no es la flecha sino el indio, que la acierta, y en el camino, aunque siempre soy el más lento, llego con mi caballito a todo lugar. Nos reunimos a conocer las actividades recreativas y pues un buen chapuzón en estas aguas que bajan de las montañas amazónicas, en donde la gente tiene la creencia popular que este baño te quita el espanto. El turismo nos integra y el turismo rural nos desarrolla como comunidad. Nos fuimos a una invitación al almuerzo a beneficio de una causa en Centinela del Cóndor. Las motos siempre se ubican en hilera y así como llegan, parten de forma ordenada. El almuerzo delicioso, fritada, y el sitio espectacular. También conocimos a un motivado amigo de la etnia Shuar, muy conocido en el lugar. Otra vez fotos, a todos les encantan las fotos, son el mejor recuerdo sin duda. Ya en ruta con los Road Brothers de Loja, cada uno maneja con pleno dominio de su moto, no importa el tipo, cilindrada, con una velocidad prudente, todos se adaptan. Una parte importante es revisar lo que son las indicaciones que se dan entre cada obstáculo o curva. En estas imágenes vemos algunos de ellos, pilas, que si quieres acompañarnos previamente, debes saberte de memoria estas indicaciones, pues participamos de manera activa y colaborativa para ir seguros en la ruta. Hicimos un pit stop en Zamora Chinchipe y disfrutamos del parque lineal y sus atractivos. Un poco de agua, más agua, fotos, muchas fotos, una revisión a las motos que tengan aire en todos los neumáticos y después de unos helados, de nuevo al camino. Casi me quedo sin gasolina al regreso, novatada que me di, pero llegué con el olor. Toda ruta es peligrosa, por muchas razones, pero si no te exiges prisa por llegar de un punto a otro, todo es más fácil en equipo. Ya en nuestra ciudad, nos contamos las aventuras en la carretera y fijamos la próxima salida. Y en nuestro próximo capítulo, vamos a conocer cómo se hace una ruta y cuáles son las funciones del capitán de ruta y el barredor, que es quien cuida que nadie se retrase y se quede solo y siempre va al final de toda la ruta. Genial la ruta, genial la compañía, genial el destino, un paisaje increíble, una bonita aventura este fin de semana con los Road Brothers de Loja, así que pues ya sabes, sígueme en mi canal y les tendré más aventuras adelante.